tener la capacidad de formar un Consejo Ciudadano donde exista un representante de cada una de las organizaciones civiles, principalmente las que nos acompañan aquí, que pudiste tú presenciar. Adicional, queremos que este Instituto de Bienestar Animal sea un instituto que dé protección, que dé respeto, que dé cuidado a cada uno de los animales, que promueva principalmente la adopción responsable y el bienestar animal, que es un punto muy importante. La visión de Monterrey desarrollada, en donde se le incluye el bienestar para todos los que vivimos aquí, también para los animales, no únicamente para nosotros. Adicional de la creación de este Instituto de Bienestar Animal, vamos a formar el Reglamento de Bienestar Animal, que es una de las grandes tareas que tiene Monterrey, que sea un reglamento que pueda ser de ejemplo para otros municipios, no únicamente de Nuevo León, sino de toda la República Mexicana. Vamos a promover la esterilización masiva en todos los puntos del municipio. Lo hice como diputado local, realicé más de 40 ferias de empleo con hechos y no con palabras, y lo vamos a hacer también desde la alcaldía. Adicional, tenemos que tener programas de prevención y tratamiento de enfermedades en cada uno de los rincones. Hay que mitigar la sobrepoblación que tenemos de perros y gatos callejeros y de algunas otras especies, pequeñas especies de animales que existen también en la calle. Y tenemos que hacer conciencia y ser empáticos y promover con la ciudadanía la adopción responsable. Son algunos de los compromisos que estamos adquiriendo el día de hoy y que vamos a desarrollar en la administración pública ya como alcalde de Monterrey 2021-2024.